¿Vale? Vemos ahí como un ojo observando todo. Una ventana que no me voy a hacer. Y munición de escopeta. Ah, no, de pistola, genial. Aunque de momento no voy a recargar porque soltaría el hacha y no tengo ganas de soltar nada. Vale, aquí podemos abrir esto y ¡tachán! Más 500. Aunque creía que iba a ser más 1000, pero bueno. Vale, ¿y por aquí qué? En serio, como me maten ahora, me molestaría bastante. Vale, en ese cajón a lo mejor se puede abrir, que creo que no. Y un botiquín. Tengo uno. Creo que tengo uno solo, ¿eh? A lo mejor tengo como mucho dos con este. Ha habido un movimiento ahí. Vosotros lo habéis escuchado. Ha sido cuando he mirado esto. Pero bueno. Todavía no me he escondido en las camas ni en ningún sitio. Pero porque no lo veo necesario. Y porque creo que me daría más cague que el zombie se diese cuenta. No, no, si me va a ver. Venga, amiguito. ¿Cómo estás? Con un agujero en el cráneo, claro que sí. Bueno, tenía un pico, no un hacha. ¿Dónde está mi hacha? Ah, mira, gracias. Y mira, el hacha también. Estupendo. No sé cuándo ha llegado porque no he escuchado ninguna puerta, lo cual me hace dudar del juego. Pero bueno. Vale, no veo nada. Ahora un poquito más. Supuestamente detrás mí ahora mismo no debería haber nada. Me gustaría guardar el juego. Me gustaría guardar el juego. Eso es una puerta bastante enorme. A lo mejor en la puerta esa que estaba, la cual no se podía abrir, ¿no? Aquí iba a pasar algo, seguro, fijo. Vale, vamos a ver si podemos abrir esto. Vale, no es una puerta. Aquí iba a pasar algo, seguro, chaval. Vale, nada por aquí. Velas por allá. Una botella por la derecha. ¡No! ¡Cojones! ¿Qué cojones? Vale. Vale, chaval, chaval. Obviamente era la... Vale, pues sí que era una puerta, sí que era una puerta. Madre mía, qué sustaco. Y he perdido hasta el hacha. Chaval. ¿Y esto? Esto de aquí no venimos. De aquí no hemos venido. Vamos a pillar esto. Madre mía, qué maldito susto, chaval. De repente, por la cara, in the face. ¡Pam! Fragmento, bueno, chavales, los fragmentos del mapa no sé la verdad la utilidad que tienen. Supongo que te darán alguna... Cago en el niño este, tío. No me quiero acercar mucho. No, ni me voy a acercar. Esto yo creo que si no hubiese dado al colorín ese rojo, hubiese muerto, la verdad. Y no sé la trampa porque no he visto aquí nada. Me fijaré luego en el vídeo si es que había un gancho o algo. Pero yo creo que no había nada, la verdad. Yo creo que era obligatorio. Esa es la chiquilla con la cual soñaba Rubik. Que es un hombre. Es un niño que está un poco loco. Y aquí a ver qué es lo que tenemos. Me cago en 10. Wow, chaval. Y por ahí se puede ir, ¿eh? Y de momento no voy a ir por ahí porque me parece el camino principal. A ver aquí qué es lo que tenemos. ¡Oh! Nada. Increíble. Vale. ¡Oh! Una estatuilla. Vamos a dejar el hacha y vamos a romperla con los puños si no perdemos el hacha. Y otra llave más. Tenemos 8. Perfecto. Aquí nada. Y abajo. Aquí sí. Espérate. Jeringuilla. Está genial. Muy bien. Tenemos ya unas cuantas, la verdad. Pero bueno. Vamos a ir por aquí porque debajo de la chimenea de momento no, porque me parece el camino más idóneo. A ver, por aquí no hay ninguna puerta, ¿no? Así que... Esta mujer está durmiendo, seguro. Para mí. Esta se va a despertar en cualquier modo. En cualquier momento, quiero decir. Pues es bien fea, tío, la niña. Esa, tío. Pobrecita. Vale. No sé muy bien a dónde ir a la chimenea. Y esto también me da mal rollo que no veas, loco.
Aquí a lo mejor hay otra prueba médica. Y yo, tío, entras con muchísima precaución. Y aquí he visto yo. Chaval, ¿eh? ¿Cómo veo? Estoy aquí atento al tope. Al máximo. Aquí tiene que haber alguien. Aquí tiene que haber alguien. No me gusta un pelo. ¿Aquí hay algo? ¿Esto no se puede pillar? No, no, vale. Aquí hay alguien, no hay ninguna trampa, espero. Una cinta. Vale, aquí entonces no habrá nadie. La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida. Los ajustes individuales ofrecen mejores resultados. No, 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 no. Me cago en todo. Ven para acá. Bailemos. Miedo, esperanza, consentimiento, confianza, envidia. Tres de ellas son claves. No me jodas, tío, en serio. El nota este, el Sebastián de los huevos, es un maldito manco. Manco. Y este decapitado. Uno manco y otro decapitado. Me cago en 10, chaval. Vale, ¿qué decías? Lo vamos a escuchar de nuevo. La simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Ajá. Creo que esto ya lo he escuchado, ¿eh? Pero morían enseguida. Y no, no. Me cago en 10. ¿Este quién es? Vale. Vamos a relajarnos. Uy, que te cae. Vale, perfecto, perfecto. ¿Pero quieres? ¿Quieres ponerlo a arder? Vale, no tengo. Venga, despedido. ¿Y tengo otro atrás o no? No, no. Ahí está. Cráneo fuera. Cago en 10, chaval. Necesito cerillas. Por eso no mejoro a tope. No me he enterado de nada. Lo siento, pero no te voy a volver a poner. Vale. ¡Wow! Vale, no creo que muera. Si fracaso en esta, no creo que muera. Al límite. Siempre, siempre al límite, ¿eh? Vale, no creo que haya ya nadie, ¿no? Con todo. ¡Oh! Me va a aparecer Rubik. No sé por qué, pero tú corre. Corre, compañero, corre. Vale, voy a guardar un poquito el juego de momento. Ay. Creo que se preocupa mucho. Sí, aunque te quito la gafa y ya no ves. ¿Eh? Tanto veo que te preocupas mucho. Madre mía, madre mía. Uf. Vale, pues supongo que habrá dos partes, ¿no? No lo sé. Yo creo que esta ya es la parte 2, pero bueno. Madre mía. ¿Sigo? Bueno, ahora tendré bastante. Tengo 15.000, pero de momento sigo jugándomela. No necesito nada. Ay, señor. Tengo un hacha en la mano, ¿no? Debo tenerla. No, no la tengo. Pues la he perdido. De estupendo. La he perdido. Pues muy bien, cómo me estafa el juego. Aunque a lo mejor la he tirado. Vale, tenemos las dos combinaciones, lo cual... Aquí va a aparecer Rubik otra vez, seguramente, pero bueno. O a lo mejor no. ¡Oh! ¿Y esto? Escucho ahí un ruido que no me ha gustado, ¿eh? ¿Eh? Hablando de ruido. Para mí. Y esto no, no puedo, no puedo. Así que cargamos. Perfecto. Vale, pues eran 11, si no me equivoco. 4, 3 y 4. Estupendo, 11. Y 2 abajo, supongo que. Y aquí hay un nota, no sé si este contará. Espero no pillar. Ah, vale, ponerlas. Y ahora, moverlas. Vale, fácil, yo creo que de momento fácil. 10, 11 y abajo 2. ¡Ah! ¡Oh! ¡Su madre! Su madre, chaval, le iba a dar a aceptar. Le iba a dar a aceptar, tronco. Yo creía que esto no... Bueno, pues si no... Vale, he acertado, ¿no? Era el 2. Vamos, he acertado, lo he sacado bien. Vemos aquí a... Esto de... Aquí tendría que venir Joaquín, seguramente. Joaquín, digo Juan, que me equivoco de nombre. O los hermanos de Juan. Venga, abre con... Bueno, iba a abrir con estilo, pero no he podido. Sí, otra vez. Está claro.
No sé si se ha guardado el juego, pero bueno. Vale, aquí habrá alguna pista y la vemos. Y no creo que haya más nada por aquí interesante. Así que deberíamos sacarlo con la pista que tenemos en la parte izquierda inferior. Madre mía, qué rayote. Sujeto número 14, sí. Prueba 88C. Sistema límbico. Tercer intento. Colocación de electrodos C4. Estimulación del giro. Uy, uy, uy. El centro de la esperanza. Que es lo verde, la esperanza es verde normalmente, ¿no? Perseverancia. No es perseverancia, ¿no? Esperanza, ¿no? Mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Aunque esperanza es hop. Ah, mira, está ahí en azul. Vale, esto ahora mismo no me gusta nada. Vale, tenemos clavos en... Tenemos muchos clavos, la verdad. Tenemos bastante. Tenemos tres. Que mueve los ojitos. ¡Ay! ¡Qué mono! Vale. Muerto. Muy bien. Muy bien. Genial. Y me muero porque sí. Bueno, pues estamos otra vez aquí, me he curado un poco la vida. Y no tengo ni maldita idea de por dónde es. He probado ya por todos los sitios de aquí, me quedan estos sitios. ¡Oh! ¿En serio? ¿A la primera? Va, pues estupendo. Tengo 4 de botiquín, punto de control. Pff, del tirón. Pues mira, estupendo. ¿En serio? Flipando. ¿Y cómo era ahí, tío? ¿Cómo era ahí? Aquí va a pasar algo. No, 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 no puede pasar nada porque... Porque no puede pasar nada. La verdad es que no he tenido ni idea, ¿eh? Pero ni idea, ni idea. Además que le he dado a otro sitio. Me he ido para arriba a un puntito que había. Y os prometo que no lo he visto en ningún vídeo ni nada. O sea, que no... Este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la familia. ¿Por qué? ¿Este es Rubik? Ha hecho algo especial para merecer un donativo. Pero está como vendado. La victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros. ¿Dónde están tus padres? Se han marchado. ¿Cuándo crees que... Nunca. Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor. Se ha enfadado. He venido a informarte de que el hospital ya no podrá facilitarte más material de apoyo. Tu investigación se verá perjudicada pronto. ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Bueno, esto tiene que ser unos años después, ¿no? Del chaval. Creo que este era el chaval, este era Rubik. Esto no lo he visto antes. Y no sé por qué no lo he visto. Pero bueno, mira, ¿este quién es? aquí me aparecerá otra vez la muchacha. Tengo una botella, lo cual no me genera nada de... confianza. A ver. Me cago en todo. Me cago en todo. ¿Levantáis? Os levanto yo. A este va las gordas. Me cago en todo. Este está vivo todavía, ¿eh? Está vivo, claramente. Ahí está, en el cráneo. En el cráneo. O a lo mejor no, a lo mejor está muerto. Sí, a lo mejor está muerto. Pues me parecía vivo. ¿Qué? Oh. ¿Qué queréis que os diga? Sí, está muerto, vale, perfecto. Perfecto. Escucho pasos por aquí. Aquí no hay nada. No, nos queda. ¿Qué nos queda, tío? La chimenea. ¿Dónde estaba la chimenea esa? La chimenea esa estaba. Estaba por aquí. Vale, vamos a guardar. Bueno, guardar no creo que haga falta, ¿no? Ya solo queda... Sí, bueno. Ya solo queda uno. Que es por la chimenea. A ver, los ruidos esos extraños no. No me gustan nada, ¿eh? Vale, vamos a movernos. Tengo una bala. No ha aparecido más Rubik.
Que yo recuerde, creo que por aquí había un atajo. Y la chimenea estaba... Tiene que estar por aquí cerca. No sé dónde está la chimenea. Sé que había una chimenea y tiene que ser por ahí, pero seguro. Uy, que estoy corriendo. Vale, esta es la chica que hace que está muerta, pero está muerta de verdad. Y la chimenea creo que estaba en esta habitación. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí, 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 sí. Mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Vale, venga. Relájate, Pablo. Y aquí no puedo disparar, así que perfecto. Bueno, perfecto, dentro de lo que cabe. Miedo me da que esto se encienda ahora, ¿eh? Cucu. Y aquí llegamos a la tercera prueba, lo cual no me gusta nada porque no he guardado. Pero bueno. ¡No! Creía que había un objeto. Vale, ¿a este qué le pasa? Que tiene la nariz grande y hay que operar. Prueba 71B. Colocación de electrodos a dos. Vale, aquí hay dos. Aquí hay tres. El centro del miedo en el cerebro. Vale, pues al miedo tenemos que ir. O es lo último que me he enterado. Esto no es, ¿no? Porque está demasiado... Siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Es que me da miedo, tío. Qué gracia, ¿no? Porque miedo, miedo. Vale, vamos a ver. Envy. R4, el verde está ahí. Vale, el verde que es maldad, ¿no? Muy bien. Y el celestito es casualidad, ¿no? Causalidad. ¿Causa y efecto? No, no lo sé, causa, creo que es. Vale, creo que miedo, debería ser miedo y debería que estar detrás de los tres. O sea, o aquí... O aquí, voy a pillar primero aquí porque está como con sangre. Estupendo, estupendo. Estupendo, genial. Genial, soy un crack. Es esto por el anterior. Pero bueno, aquí punto de control. Eso me encanta. Y aquí puede, bueno, aquí va a salir algún zombie como de costumbre. Bueno, o no. A ver, que escucho ahí un ruidito. Vale, no hay nada, seguro, ¿no? Porque aquí no podemos pillar nada. Y aquí no hay nada tampoco. Y por aquí tampoco hay nada. Vale. Pues, ¿y esto qué es? Vale, un instantino. Bueno, el grueso. Es lo que más se ve, ¿no? Porque claro, como es grueso, destaca. Chaval. Oh, padre. Si supieses cómo me... Lo ve, está con el cuchillo. Lo ha matado. ¿De verdad creías que si me encerrabas dejaría de existir? Ojos que no ven, corazón que no siente, lo creías, ¿verdad? Pues yo seguía sintiendo algo por ti. Estaréis orgullosos de vosotros mismos. Un trauma, todo por culpa de los padres, porque... sigue sin haber nada. Porque claro, los padres lo veían extraño, ¿y qué hicieron? Pues en vez de hablar con él, o en vez de, yo qué sé, hacer algo, pues lo que hacían era... encerrarlo en su cuarto y que bueno, y eso. Entonces, claro, eso ocasionó un trauma al chaval, el cual yo no voy a volver a pasar por ahí. El cual, cuidadito con la mujer muerta, o que se hace la muerta. Yo sigo pensando que se está haciendo la muerta para cuando pasemos en algún momento a atacarnos, pero bueno, en fin, que los padres tienen la culpa porque no han sabido comprender a su hijo. Su hijo tiene un problema, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Se tiene que intentar solucionar, no esconder el problema. Supuestamente lo hemos logrado y debería terminar aquí el capítulo. Y si termina aquí, ¿vale? Yo voy a proseguir para acá. ¿Y yo y esto? Un pasillo, el pasillo de todos los... Venga, a correr. No pone guardando ni nada. Vale, si vamos para atrás. No hay nada seguro. ¡Ah, qué lástima, tío! Creía que iba a haber algo, ¿eh? En estas esquinas. Pero bueno. En serio, confiaba que iba a haber algo.
Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué va a pasar al... Oh, Rubik. Abrazo, ¿no? Aquí no hay manera de... de evitarlo. Está apagando las velas. No. Vale, nos va a contar. No hay cura para lo que te voy a hacer. Uy, uy, uy. Tirar de la piel prístina. Pensamientos de la mente. Prístina, no sé lo que es. Rubik. Y eso va a Rubik. ¿Dónde está? Qué gracia. A que no te sigo, ahora no te sigo. Vale, pillamos. Aquí vemos jaulas que no tienen nada o sí tienen nada. Debería tener ratas ahí, supongo. Chau, vale, me ha asustado con el maniquí este, tío. Nada, ¿no? No vemos más nada, ¿en serio? Una silla que no me deja pasar. Y creo que ya está, o sea, no hay más nada. Bueno, pues tampoco tengo mucho miedo porque hay que ir obligatorio, punto de control. Cuidado. Parece ADN, tío. Lo de... ¿lo ve? Esto. Parece como ADN. Supongo que a lo mejor sí es el ADN. Vale, aquí va a pasar algo. Esta es... la muchacha. Ah, vale, que aquí hay una esquina. Perfecto. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Estoy esperando el susto. A lo mejor el vídeo, no sé si lo habré cortado o no, porque creo que dura 1 hora y 10. Todo lleno de sangre, me imaginaba eso. ¿Y ahora qué? Vale, vemos aquí en la granja de Smallville. Vale, pues tampoco me ha dicho mucho. Después cuando edite veré, lo veré más lentamente. ¿Qué cojones es eso? No, 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 A ver, ¿y a este se le mata o algo o cómo? No, no se le mata. Vale, supongo que habrá que ir por ahí. Pero mientras tanto vamos a jugar al coro de la patata. A ver si veo por aquí algo. No, no, no veo nada. No veo nada, pues me meto por aquí. Puedo correr, puedo correr. Mira, voy a correr un poco. Vale. ¡Wow! ¡Hasta luego! Vale. ¿No hay nada por aquí? Vale, vemos aquí como... ¡Oh! ¡Oh! Es que soy tonto. Vale, 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 vale. ¡No! ¡Hombre, Juan! ¿Qué tal? Vale, vamos a ver si a la tercera va la vencida, loco. Y espero no cargarme ningún cable. Y menos este, porque me lo cargué anteriormente. Vale, cogemos 300. Y uno de virote, el cual no debería, lo sé. Pero me da igual, me la juego. Así soy yo. Y pasamos por aquí, pasamos por... ahí, corre, 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 corre por Mordor. Vale, fácil, no hay más. Era bastante fácil, tío, lo he tenido que repetir 3 veces, loco. ¿Aquí hay algo? No, no. Vale, aquí ya esto está tranquilo. A ver que me asusto. Aquí no hay nada, ¿no? Vale. A ver, cuidado que al final muero. Con la tontería. Vale. Oye, chaval, un maniquí. Verás, aquí va a pasar algo. ¡Guau! Va, maniquíes. Muchos maniquíes. Todos observándome. No sé si querrá decir algo el juego con esto. Punto de control. Madre mía, cuántos puntos de controles. Que lo agradezco. Pero bueno, abrazo. Y se rompió. Eso es que... era de mala calidad. ¡Ole! ¿Y eso qué es? Vale, aquí va a haber un enemigo o algo. ¡Eh! Vale, que es el nota este, tío.
¿Y eso por qué? A ver, a ver. No, 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 no. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, sí, pues tu hermana está muerta. Creo que eso no ayuda, ¿eh? Sin munición. Recargando, compañero. ¿Ha recargado, no? No, no ha recargado porque eres muy lento. A ver si él no te aparece por aquí. ¡Eh! Y me da, chaval. Pero qué mala leche. Muy bien. ¡Guau! Sí, sí, sí. ¡No jodas, tío! Justamente el momento de agacharme va y me explota en la maldita cara. Sí, bueno, esto es un pasadizo. Me cago en Panini, tío. Que no lo he visto. Me cago en todo. Vamos a ver, vamos a ver. Me estoy poniendo un poquitín nervioso, ¿eh? Me va a matar, me va a matar. ¿Por dónde voy? A ver, pause. Y yo creo que esta vida va a ser que no. Y esta. ¿No? Yo creo que por aquí no es, pero bueno. Sí, sí, es por aquí. ¿No? ¡Corre! Por Panini. Me largo ya de este sitio, ¿no? ¡Oh, no vayas hacia la luz! ¿Cómo? Vale, digo, ostras, que muero. Vale. Vale. Y vale. No te estará flipando ahora mismo como estoy flipando yo. Aquí vemos algo. No vemos nada. Vale, frasco. Voy a ir al frasco antes de que, no sé, pase cualquier otra cosa. Y ahora ya investigo tranquilito. Vale, estoy en la habitación esa del chaval. Y supongo que este será el hermano de la niña que quería el chaval. Y el niño que es Rubik, ¿vale? Y Rubik a lo mejor la mató, yo qué sé, porque tampoco le quería. Como sus padres que están muertos. Que él mató, claro. Bueno, pues tú te... A ver, no tengo nada. Perfecto. Toma. Esto es lo que hago contra las muñecas. Jajajaja. Qué malote que soy. Vale, solamente tengo dos balitas. Vale, nada por aquí, nada por allá. Y una puerta para abrir. Oh, qué bonito. Esta es la granja. Aquí está, de Smallville. Y después de haber quemado a... Después de haberme quemado, van a quemar a mi hija y a la niñera. Puede ser, ¿no? Pero no, no creo. Más que nada porque son como zombies, ¿no? Vemos un cuervo. No, no creo que esta sea nuestra casa y ahí es donde haya muerto... Vamos, creo que no. Sí, decididamente hay dos partes y esta es la segunda. Vale, recargamos. Y por aquí no va a haber nada, ¿no? Vale, creía que me podía subir, pero no puedo. Por aquí no hay... Vale, por aquí no hay nada. Es que me había parecido escuchar algo. Aquí no hay nada, tengo un poco de hipo. Y por aquí parece que tampoco hay mucho más que ver. Un día de esto voy a mejorar mi velocidad de sprint, ¿eh? O mejor, mi cansancio. Sí, y ya hemos vuelto al sitio del principio. Qué poquitas balas que tengo, madre mía. ¿Estará aquí otra vez encadenado nuestro amigo Joaquín? Esta es Laura. Laura es la te oigo respirar. La amiguita de Ruby. Y Ruby a lo mejor se enfada y la mata. Yo qué sé, nota como está un poco loco y con la sangre. Como se está riendo de él. Ah, vale. Amor.
comprando todas nuestras tierras. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Qué malotes, ¿no? ¿Y yo voy a arder con ellos? ¿O qué? Vale, no puedo correr. ¿Eres tonto, chaval, o qué? Ah, ¿qué vas a hacer el de...? Creo que allí hay niños. No he oído nada. ¿Pero qué? Ajá, ¿todo ardiendo? ¿Ya puedo andar? ¡Socorro! ¿El niño arde? ¡Rubén! ¿Rubén? ¡Rubik! Fíjate, ahora sí que parece Rubik. Y esta a lo mejor es la de los pelos largos. ¿Eh? Me largo de aquí. Y por eso... Allí. Ajá, por donde se escaparon. Bien, una escalerita, ahí. ¿Cosas que pillar? Yo creo que no, pero bueno, esto se podrá... ¿Sí? Vale, dale a la, dale a la. Ah, mira, un ascensor, estupendo, me he fijado. Zombies no, ¿no? Demasiado calor, supongo. Tendré que saltar o algo. Vale, pues creo que no hay más nada. Aquí ahora tendré que disparar a eso. A esto. ¡Poma! ¡Tachán! Y ahora, pues supongo que sí que podré saltar hasta aquí, ¿no? Digo yo. Porque al otro lado me va a ser complicado. Así que... ¡No, no, 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 no! Pero ¿por qué no a...? Tú eres tonto, chaval. Tú, en serio, tu salto es malditamente basura. Basura. Venga, pues otra bala que voy a... Vale, de todas formas creo que me he dado cuenta antes, pero no estaba seguro. Y ahora ya lo he visto. Es que tengo que moverlo para el lado. ¿Y ahora no se va a poder mover? Sí, se va a poder mover, perfecto. Ahí está. Supongo que tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Yo diría que sí, aquí no hay nada. Perfecto, y... ¡Poma! Vale, pillamos esto, que lo he visto. Y ya está. Y ya está. Vale, pues nada, nos escapamos de aquí. ¡Eh! ¿En serio? Vale, pues se complica el asunto. Se complica bastante. Si me deja moverme, claro, ahora. Eso... ¿Eso qué? Ah, que crea zombies y todo, o sea, qué crack. Para navidades quiero uno como este. Relájate, relájate o te clavo otro arpón. Que veo que te gustan. A ver, un colateral. Pilla. Pilló. ¿Y ese qué le pasa? Vale, ¿qué tenemos que hacer? ¿Matarlos y ya está o...? Toma, pilla. Uy, que me quemo. Chaval, qué mal. Vale, no sé qué más... Me cago en todo, lo he hecho mal. Vale, este sí está muerto, ¿no? Tiene sonido de haber muerto, la verdad. Me cago en todo, me cago en todo. Soy más manco, chaval, para esto. A ver, ahí he visto yo algo, munición o algo así. Una granada estaría bien para tirarla. Lo cual es lo que voy a hacer. ¡Pokébola, atrápala! ¡Pum! Se convirtió en Chocapic. Vale, pillo esto. Y por aquí hay más peña. Sí. ¡Pilla! ¡Pilla! ¡No, no, no, no! No ha pillado del todo. Bueno, vamos a pillar. No, no me ha dejado nada, seguro. Espera, que me quemo. Vamos a tomarnos un botiquín de reserva. No, una jeringuilla. Vale, supongo que aquí habrá que hacer algo. Yo también estoy empanado disparando y demás. Cosa que seguramente no hay que hacer. Ay, todavía no puedo. ¡No! Chaval, casi, ¿eh? Vamos a ver, por aquí no hay nada. ¿Temo? Espérate, aquí sí hay algo. Tenemos que llegar
a esa zona. ¿A esa zona cómo llego? ¿Por aquí? Vale, supongo que habrá que bajar eso. Vale, vale, vale. Ya me voy enterando. Y aquí tenemos vida. Vale, necesito un poco de tiempo, colega. ¿Me lo das? Gracias. Es que son más comprensibles. ¡No! En un momento no. ¿Y cómo rompo la ruedecita, tío? Más o menos. Vale, yo sigo pensando que hay que hacer algo aquí, pero no sé el qué. No sé el qué, tío. Vale, vamos a ver. Y me molesta mucho la peña esta. Estoy hasta los huevetes. Vale. Habrán pillado, supongo. ¿O no? Vale, muerto. Que sí, que tu hermana está muerta, pesado. ¿Todo el mundo quiere recuperar algo? ¿Eh? Mira, ahí está tu hermana. Muerta. Era entonces simplemente esperar. ¿Este quién es entonces? ¿Rubik? Ah, no, no, perdón. ¿Rubik cómo va a ser si está enamorado de ella? Creo que no puede ser Rubik, ¿no? O sea, sería incesto, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo que yo? Chaval, ya está con la locura, tío. Quería conseguir la experiencia y no la he conseguido. Perdí 200 balas y no he conseguido la experiencia. Me cago en Panini, me cago en Panini. Cuántas cosas mal hechas. Ah. Si era resistir. ¿Qué? Te estás quedando sin fuerzas. Mis hijos. Entonces la hermana se llama. Quiero. No, esta es la madre. ¿Dónde está? No jodas que ahora me he perdido la conversación, tío. A ver, por aquí se puede ir. Por aquí se podrá ir, supongo. Por aquí nada, por aquí nada. Por aquí nada. Por aquí tampoco, vale. Es que estaba escuchando la musiquita esta de guardado. Pero al parecer parece que... Que nada, que nanay. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Muy bien, muchas gracias, cerrado. A ver qué nos espera ahora. Vale, fin. Me cago en Panini, tío. Y no he conseguido la llave de ahí. Aquí termina, creo. ¿Sí? Bueno, y sale el protagonista, Rubik. Pues bueno. Esto ha sido todo. Esta habrá sido la parte 2 de este capítulo 9. Espero, como siempre, que os haya gustado y os haya molado. Y bueno, dejadme en los comentarios, pues, yo qué sé, que... ¿Qué queréis que haga, no? O sea, que abra o yo qué sé, o cosas que mejore, cosas útiles, ¿no? No sé. En fin, espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Sí.